Y otro tema que está generando noticia en Cochabamba es la no renuncia del alcalde José María Leyes. Recordemos que hace algunas semanas él dijo de que iba a renunciar a su cargo porque ya había cumplido su mandato. Sin embargo, el día de ayer hemos conocido que la autoridad decidió no hacerlo. ¿Hay repercusiones a propósito de este tema, no, Martín? Cuéntanos más. Buenos días. Sí, correcto, Vania. Lo que nos llamó poderosamente la atención a nosotros es que cuando nosotros le hacíamos una entrevista sobre las ciclorrutas, él nos dijo, no voy a renunciar, cuando hicimos la pregunta justamente de si presentaría esta semana su renuncia. Adicionalmente, en el transcurso de la jornada se han dado varias repercusiones. Algunos concejales que han visto esto como prácticamente una burla, otros que han sostenido que el alcalde debe continuar porque se trata justamente de trabajar en el tema de la pandemia, y también ha habido sectores sociales que han llegado hasta la alcaldía para pedirle a José María Leyes que no renuncie. Adicionalmente, su grupo de colaboradores lo ha respaldado plenamente, y de aquí en adelante lo que él ha dicho es que va a trabajar para tratar de mitigar la mayor cantidad de problemas que se presentan con la pandemia. Ha hecho otro tipo de anuncios, como que por ejemplo irá a trabajar en bicicleta, y en fin, a raíz de las declaraciones han surgido durante estas horas ya diferentes reacciones, y obviamente por una decisión que hasta hace 10 días era pública de que él iba a alejarse de la alcaldía, y hoy en día señala, por lo menos en el mediano plazo, va a continuar en el cargo encabezando diferentes iniciativas. Hoy el Consejo Municipal se va a reunir para pedirle que habilite un centro de aislados, porque es de lo que adolece justamente Cochabamba en este momento, y urge porque los hospitales están colapsados. Ahora, Martín, algunos asambleístas que representan a Cochabamba le han pedido al alcalde que sea más serio, que no se haga la burla de esta región, es lo que han dicho categóricamente. ¿Cuántos procesos tiene el alcalde José María Leyes? Lo que pasa es que hay mucha esta indecisión está generando sin duda incertidumbre en las demás instituciones también. Ahora asume otra postura y se entiende que esta postura pueda de alguna manera garantizar que se van a tomar decisiones coherentes y acordes a la situación que estamos viviendo. Y en el caso específico de los procesos, Mochilas 1 y Mochilas 2, que todavía son proceso que carga en la espalda el alcalde, y adicionalmente está este proceso por el tema de la comida de dotación a policías y militares, y también recordemos que se han iniciado otros procesos por otras acciones que asumió hace un par de años en actividad ya el alcalde José María Leyes, así que tiene mucho por qué defenderse, entendemos. Hoy en día está con detención domiciliaria y camina con custodios para poder llegar hasta su fuente de trabajo. Vania. Es compleja la situación del alcalde José María Leyes, él ha denunciado persecución política. Sin embargo, él ha reiterado, y lo decimos, no va a renunciar a su cargo. Gracias, Martín.